Temporada 18, desde el lugar en donde alguna vez nació la radio. Conducción, Hernán Pairetti. Cada loco con su tema embriagado de ilusión. Uno ayuda, otro critica, uno arriesga y otro no. Uno quiere ser anónimo, otro superior a Dios. Y en el medio estamos todos como vos y como yo. Arriba está la esperanza. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a una emisión más del Sube y Baja en este día lunes. Lunes raro en la Ciudad de Buenos Aires, porque no hace frío, no hace calor, no es una mezcla, hay mucha humedad. Pero acá estamos, es como siempre, para compartir con ustedes un programa más. Y hoy con una invitada muy querida por nosotros, una amiga de la casa, la señora Silvina Bosco. ¿Cómo estás, Silvina? Oh, hola, Ernie. Bienvenida nuevamente. Ay, me encanta venir acá. Vendría todos los días. Es como enésima vez. Bueno, pero este año con muchísimas cosas. Primero, Premio Tablas 2018. Ay, estoy tan contenta de haberme ganado ese premio. Qué revolución las redes con vos, ¿eh? Sí, se hizo. Me encantó. Viste, ahí te das cuenta de cuánta gente te quiere. Sí, yo me sentí muy querida, muy respetada. Viste, mucho respeto por el trabajo de uno, por los años y porque se considere que uno tiene una trayectoria. Sí, uno y además sabe fuiste con banda. Sí. Fue mucha gente ahí acompañándote. De muchos elencos. Y muchos que no podían, ¿eh? Hubieran venido de verdad de corazón. Gente querida, ¿viste? Es lo más hermoso. No, por supuesto. Y además eso, es un mimo más. Y además el mimo de todos tus colegas de estar ahí acompañándote. Sí. Que fueron sin ser ternados, porque ahí no hay ternas. No. O sea, tampoco tienen que estar entregando. Simplemente fueron a acompañarte. Sí. Y eso está bueno. Sí, esto está buenísimo. Pero además con muchas obras en cartel. Ay, qué suerte. Tuvieron que están y que van a estar. Pues están así, algunas terminaron, otras empiezan y otras están ahora. Sí. ¿Qué te cuento? Lo que quieras. Claro, por un lado tenés una obra que estaba a la medianoche con éxito. Está un poquito más temprano ahora para que todos lo puedan ver en La Carpintería. La Carpintería es Usa el Pueblo. Exactamente. De Gabriel Calderón, dirigida por Mateo Cherino. Y tomamos la decisión de hacerlo a la gorra, porque como sabemos que es una época complicada. Complicada, dijimos, bueno, hagámoslo a la gorra, que la gente no sea un tema no poder venir al teatro. Claro. Y la verdad que se llena. Y qué la gente viene al teatro y pone la gorra lo que corresponde, ¿eh? Bueno, está buenísimo. Sí, también, un gran respeto también. Es valorar el laburo de ustedes, ¿no? Sí. Pero además un género no muy común en el teatro. No, el humor negro, la comedia negra, que me encanta. Sí, que es divertida y a la vez te preguntás de qué me estoy riendo. Claro. Y a la vez te hace reflexionar. Sí, son dos temas que te hacen reflexionar. Más vale, con un elenco grande también ahí. Eso está los martes. A las 20 horas en La Carpintería. Perfecto. Jean Lloré 858. Muy bien, pero después de los martes te vas para otro día a otra obra en el Cultural San Martín. En el Centro Cultural San Martín hacemos Jazmín de Invierno, dirigido por Corina Fiorillo. Que no está en la Argentina ahora, ¿eh? No, no, no está en Colombia. Ella no, está dando vueltas. Está paseando. No, está trabajando. Está laburando. Siempre trabaja. Está haciendo la apuesta de Nerium Park, que la hizo acá con Claudio Tolcachir y la Ransenberg. Y ahora la está haciendo allá. A ver. Con actores de allá. Y texto de Carla Moure. Y está Roberto Vallejos y Maite Lanata. La chica del momento, Maite. La chica del momento, que está haciendo 100 días para enamorarse y que ya hizo cosas muy buenas. Estuvo en el Marginal 1 y había estado antes que hacía un autista en el programa. Estaba con Furriel. No. En el Pablo Echarri. Con Pablo Echarri. ¿Cuál era? ¿Resistiré no era? ¿O una de esas? Sí, era una novela. El Elegido. El Elegido. Que era la nena que todos decían, ¿cómo puede ser que actúe así? Sí. Que después hizo una película también, esta chica, si no me equivoco, con Rodrigo de la Serna. Pero bueno, sé que hizo una peli, pero una chica talentosísima. Muy talentosa, divina, además amorosísima. Y estamos, y con Rocco Sáenz, que también es un actor, músico. Además, exacto. Un gran músico. Así que estamos contentos, estamos funcionando muy bien. Estamos sábados a las 20 horas y domingos a las 19 horas. Además, además un tema fuerte, porque está basada en hechos reales. Basada en hechos reales. Y algo totalmente distinto a lo que hacen los martes. O sea, ahí no te vas a reír. No, ahí no esta no es para reírse. No, totalmente. Es para reflexionar. Vino Antonio Grimau y nos dijo, es una obra necesaria. Qué bueno. Y a mí me pareció que era digno lo que estaba diciendo. Y yo cuando hago así, posteo la obra, pongo que claro. Antonio dijo que era una obra necesaria. Qué lindo, eso está bueno. Y esa también vayan a verlo, es en el Cultural San Martín. Pero también se viene y estás preparando otro, uno de los de las grandes apuestas del regio, que es Madre Coraje. Madre Coraje de Bertolt Brecht, dirigido por José María Muscari, con la gran Claudia Lapacoyo. Uh-huh. Con Claudia trabajé, adoro trabajar con ella. Bueno, de las mujeres más generosas que tiene el teatro. Sí, realmente, talentosa y generosa. Sí, es una combinación hermosa.
Y con el elenco que me vas a ayudar a decirlo. Bueno, está Cacho Santoro, sí. Está Agustín Sullivan, está Iride Mockert, ¿quién más? Dos chicos, pará. Emilio Bardi. Sí, Emilio está ahí. Esteban Pérez. Esteban Pérez. Le dije bien. Sí. Natalia Lobo. Ahí, Nati Lobo. ¿Ya está? Sí, creo ya que están todos. Pues creo que va a haber un elenco que acompaña, porque es una obra que lleva... Son nueve. Sí. De nueve. Actores así como que llevan la trama. Sí, además, nueve. Emilio, que ya estuvo en la versión anterior, claro, no que se había hecho con dirección de Sema en el Cervantes. ¿Pero esa es la que había hecho Cipelinkowski? No, me parece que no era ella la protagonista. Pues hizo tres veces, creo. Sí, hizo tres veces. Yo sé que una hizo Cipelinkowski. Puede ser. No, esta, y estoy, estamos hablando de unos 15 años atrás, o sea que ya nos enteraremos. Después, pero bueno, ahora o sea, los oyentes, no importa, ahora hay que ir a ver la de Claudia. Claro, hay que ir a ver la de Claudia. La de Claudia, ¿sabes lo que va a hacer Claudia? Esa madre coraje. Además, la versión es muy buena, porque bien. Me la pasó José María, que la trabajó, y yo que la tengo muy leída la obra, porque la estudié. Además, una historia muy dura muy también, dura, una mujer que tiene que apostar a los hijos, sí, tremendo. Sí, en el medio de la guerra, de la miseria, de la desesperación totalmente. Social, digamos, es una obra muy dura, pero también, como los grandes autores, no tiene tiempos, de que la pones en cualquier tiempo, es como... Son atemporales. Además, el tema de los parlamentos que tiene el personaje de Claudia, sí. ¿No? Esa madre coraje que tiene que exponer su posición en un tiempo difícil. Muy difícil. Entonces, bueno, ahí... No, va a estar, yo pienso que es una apuesta muy interesante. Totalmente. ¿Cuánto laburo? Sí. Y además hiciste cine. Hice La Casa de los Conejos con Miguel Ángel Solá, que lo conocí y lo amé. O sea, uno de los grandes también. O sea, un gran actor, lo amé, siempre toda la vida lo amé como actor, pero como compañero también. Seguimos teniendo como una relación que nos comunicamos porque tenemos mucho cariño y trabajar con él fue como una alegría. Y además el libro de La Casa de los Conejos está basado en una novela con la historia también verídica. Estás mucho con los hechos reales. Sí, ¿no? Me están tocando los hechos reales. ¿Viste que es por etapas? Sí, sí, es verdad lo que decís. Pero a veces hay etapas que te viene todo... Sí, todo más liviano, sí, más sí, tranqui, sí. Ahora te tocó todo eso. Bueno, y el Marginal 2, que terminamos también de grabarlo hace medianamente poco, y se va a salir después, ahora sale el 1 de nuevo y después... Después del Mundial, sí. Sale el 2 y no sabes lo que es, porque es como... Si el 1 era fuerte, el 2 es... Tremendo, es que además hay que exponer cada vez más, ¿no? Sí. Porque te exige la televisión, el público. Están muy exigentes con las series, sí. Está toda la gente enganchada con las series. Hay series muy buenas y tenés que estar al nivel. Totalmente. Yo cuando vi el Marginal 1 me di cuenta que estaba al nivel de las series de Netflix, por ejemplo. Claro. Que realmente estaba al nivel. Bueno, ahora imagínate. Ahí está, había que romperla. Sí, ¿viste algo ya? ¿Te pasan o no te dejan más nada? No, yo no vi nada, pero hablé con Pablo Culel y me dijo que estaba quedando impresionante, que le gustaba muchísimo, confío. Bueno. Pablo que además ahora se volcó al teatro un poquito, empezó con esto. Sí, con la producción ejecutiva, digamos, porque no es que produce él, pero en la obra esta de Carla... Sí, están como entusiasmados. A ver si se nos convierte en un productor. ¿Quién te dice? ¿Todo? Otro Rottenberg, otro vez. Sí, otro Yankelevich. Porque viste que Yankelevich vino de la tele y pasó al teatro. Otro Yankelevich. Entonces ahí, y bueno, pero está bueno que empiecen a meterse por todos lados, mientras los que pueden, que está buenísimo. ¿Y la docencia seguimos? La docencia hubo que pararla porque no tenía como espacio. Se nos terminó el tiempo. No tenía espacio. Además estoy ensayando otra obra que no sabes. ¿Otra más? Sí. Que para el Teatro de Dolte, el Espacio Callejón, va a haber como un ciclo que se llama Teatro Líquido. Epa. Y que entonces son obras donde los autores, que está Dolte, Las Marul, María y Paula, Silvia Gómez Justo y Héctor Díaz y Javier Dolte, se juntan. Héctor Díaz que también va a estar en la obra de Madre Coraje. También no lo nombramos. Ahora que lo nombrás, nos faltaba Héctor Díaz. Está, menos mal, pobre Héctor, con lo que lo queremos. Se reúnen como para... Cada uno escribe su obra, pero después todos trabajan sobre la obra de cada uno de ellos. Entonces... Qué desafío para los autores, ¿eh? Los ayudan, se ayudan entre ellos con la escritura y a la vez van a ver los ensayos del comienzo, del primer término. Y a mí me convocó Silvia Gómez Justo para hacer una obra que no tiene todavía un título definido porque se iba a llamar Los Salvajes y se decidió que va a tener otro título. Bien. Así que no sé, después te digo. Bien, porque ahora hay una obra que se llama Salvajes. Yo pienso que la cambiaron en parte por eso y en parte porque en el callejón mismo viene una obra de afuera que se va a llamar Los Salvajes. Entonces, era mucho. Salvajes, Los Salvajes. Todo junto así no que iba. La directora va a pensar otro nombre, pero ¿qué va a tener que ver con lo bestial o
Bueno. Sí, como algo por ahí. Pero que estoy contenta, es un trabajo de investigación. ¿Y te va a quedar el tiempo? Yo creo que sí. Entonces, esa igual es para hacer una vez por semana, viste, como hago us, digamos. Claro, no, por eso sí. La de San Martín es la que está más veces, ¿no? La de San Martín son dos veces, igual, dos. Sábado y domingo. La que me va a llevar más tiempo, pero se estrena recién en octubre. Es Madre Coraje, que va a ser de jueves a domingo. Claro, ahí vas a tener que ahí empezar ya a combinar. Encima te queda un poco lejos uno del otro, ¿viste? El regio del San Martín. Sí, eso sí. Igual eso, el San Martín siempre tiene ciclos, es por menos tiempo cada hora. Sí. Así que estamos bien. Yo ya sé que termino fines de julio la de... Bien, perfecto. Porque después viste que no se continúa. Claro, no, ahí no. Bueno, pero está bueno. Y decime, ¿la escritura te gusta? Yo hice... Me gusta, porque pero... estuviste haciendo cosas. Sí, hice así como un seminario con Mauricio con Cartoon, que lo adoro. Y después con Marta Bertoldi, como un entrenamiento que no tenía que ver ni con televisión ni con cine. Ah, porque Marta es más de la tele. Sí, pero era un entrenamiento como la parte creativa, ¿viste? Como decir, bueno, ¿qué te sale? Claro. ¿Qué impronta? Escribí lo que sea. Te puede salir cuento, novela, lo que sea. Pero con esto de que creo que hay que sentarse para escribir. Hay que tener como un tiempo... que no tengo. Igual te llega, cuando te llega lo haces, pero claro, pero igual yo creo que todavía soy muy polvorita. Yo creo que en algún momento. Y pero imagínate si en este momento estás con cuatro, es imposible. Y soy mamá. Además, que creció. ¿Cómo creció la nena? Que estudia. Quiere que la llamen. Desde acá públicamente tengo que decir que me la llamen para trabajar porque me dice, mamá, ayúdame, que quiero que me llamen para trabajar. Bueno, hay que sí o sí llamar. Sí, no, además creció mucho y cumplió. Sí. 12. No, parece 15, te juro parece 15, viste que 1.60 y claro. Pico mide. No, 12, termina la primaria ahora. Me acuerdo cuando era bebé, imagínate, wow. Muy histriónica, pero también estudia piano, estudia en el IUNA, estudia teatro, estudia comedia musical. Se está preparando, yo le digo que se prepare. Qué bueno, le toca una etapa complicada para comenzar, pero ¿cómo ves el teatro vos? Desde tu lugar que estás haciendo mucho, ¿no? Y vos ves el comercial, porque sos una de las actrices que está en el comercial y en el independiente. Sí, y en el oficial. En el oficial, estás en todos, sí. En la tele, en el cine. Tenés la posibilidad de dar por todos lados, pero además porque no te encasillás. Y eso está bueno. Y eso también fue una suerte. Porque no es que uno no se encasilla. A veces tenés la suerte de que no te encasillen. Sí. Porque en realidad si uno... Me ha pasado, que creo yo alguna vez te lo he contado, que he tenido que decir que no. Uh-huh. Algún trabajo cuando veía que venía siendo como lo mismo. Claro, porque después, a veces pasa... Que te encasillan. Pero a veces también no te da la posibilidad de elegir. No, a veces no. Si tenés que comer... Claro. Pero me parece que hay un momento que hay que aguantar, ¿viste? Y... no sé, vender productos de limpieza en la calle, pero sea. Decir que no, porque sí, porque este medio te puede encasillar. Yo creo que me salvé de eso, no me encasillaron. También creo que es algo que yo le digo a las nuevas generaciones, que es que si no te llaman, ponete vos a hacer algo, uh-huh. Off, vos viste que yo siempre hago cosas off toda la vida. Bueno, estuviste con el microteatro también. Microteatro, con Candela Vetrano, con un texto de Mariela Asencio divino, y la primera dirección de Paola Lutini, que es genial. Una apuesta lindísima. Pero bueno, digo, yo me prendo, digamos, en esas cosas que son experimentales también porque creo que es la forma también de mostrar distintas cosas, de mostrarse uno, distintas totalmente. Cosas, de que sean desafíos para uno y también mostrarle a los demás, ¿no? Que uno no hace solo una cosa. Sí, porque si no pasa que te estás siempre con lo mismo, sos siempre la misma, la mala o la buena. Sí, la rica o la pobre. Claro, no. Y además jugar con estos personajes que además te tocan de la vida real en esta etapa, pero tan distintos tan a distintos. La vez. Y con códigos, una cosa de un humor negro, llegado al límite casi del absurdo y una cosa hiperrealista, porque Jazmín es realista. Claro. Y sí, yo creo que es un desafío. Si no, me aburriría yo también, ¿sabes? Que creo que tiene que ver con el desafío de uno mismo. Y además a ver que en la semana podés jugar a diferentes cosas. Sí, como un nene chico. Claro, y ahora me toca. Me pongo el sombrero de qué. Claro, como en el vestidor, que el personaje dice, ¿qué me toca mañana? ¿No? ¿Qué Shakespeare tocó? Yo siempre digo que me hubiera encantado vivir en la época del teatro de repertorio, ¿viste? Que tenían una obra a la mañana, a la tarde una, y ensayaban otra después. Digo, yo ahí estaría en mi salsa totalmente. O cuando hacían teatro como en el teatro en televisión, que era todas las semanas estudiarse un texto distinto. Un texto distinto. Qué lindo. Qué ejercicio ese. Bueno, eso sí, es un gran ejercicio. Un gran ejercicio a la memoria. Claro. Sí. Pero también está bueno ver teatro. Sí, a mí me encanta. Aprende mucho. Me encanta ver teatro. Por eso aprendes un montón. Sí, yo soy de las actrices que van al teatro y que cuando tengo tiempo libre veo todo. Viste que hay actores que no les gusta mucho. No. Les gusta hacer, pero no ven. No, o ven teatro o muchos también lo que hacen cuando tienen su tiempo es hacer un seminario de algo. Sí, eso sí. Eso seguir bueno estudiando permanentemente. Yo también he estudiado. Prácticamente, bueno, hasta hace poquito nos juntamos con un grupo de actores y hicimos un mini seminario con Augusto Fernández. Claro. O sea que eso siempre, viste, tratar de... Está bueno. De no, porque es peligroso. Es renovar un poco las herramientas. Que el instrumento empieza a no hacer lo mismo, viste. Claro, porque también está en uno. ¿Sos muy exigente con vos? No, ¿sabés que no?
No soy exigente. Mira, conmigo. Pues la mayoría son exigentes. Sí, no, no soy exigente. Creo que fui muy exigente de jovencita. Creo que me di cuenta que eso me tensaba. Y cuando empecé a dar clases, cuando les tenía que dar clases a los alumnos y hablar desde que los veía tensos y veía que no podían crear, me daba cuenta que tenía que ver con la exigencia. Uh-huh. Entonces fui como aprendiendo a eso, a decir, si estás jugando como un nene chico no tiene exigencia, como decíamos recién. Claro. Te pones la coronita, sos princesa, te pones el sombrero, sos un cowboy, no sé lo claro. que sea. Y entonces, pero tiene que ver también con el entregarse, ¿no? Que el director diga, es él el que está mirando. Claro, y de última, si uno tiene, es para proponer. Uh-huh. Digo, a veces te pasa que si el director no ve exactamente lo que vos ves y que vos decís, uy, no, pero yo acá encontré alguna, es llevárselo y proponerlo. Uh-huh. En general, los directores, la gran mayoría te toma lo que uno propone, la gran sí, mayoría. Son muy pocos los que quieren algo a rajatabla. Creo, hoy por hoy quedan muy pocos. Hubo sí. una época, viste, que sí, antes trabajé era con muy... Cecilio Madanes, que te contaba las veces que levantabas una copa. Y si relaciones claro. peligrosas, decía, tres veces, pero tres, pero ¿por qué tres? Déjame más libre. No, tres. Bueno, esa época ya no hay tanta rigurosidad. Sí hay algunas cosas de puesta que son rigurosas, que están buenos que sean. Está bien, pero son marcaciones puntuales. Marcaciones, pero claro. no la rigurosidad al crear, viste. Uh-huh. Eso, yo creo que hay pocos directores. Es que es tan necesaria la creatividad. Si no sonaste, si no es un trabajo mecánico, claro, que muerto. Lo haga cualquiera y ya teatro está. Muerto, total, teatro. Exacto. No, entonces me parece que aprendí yo a no ser exigente conmigo en el trabajo, sobre todo el teatro. Soy más cruel conmigo en la televisión. ¿Sos de mirarte cuando terminó la escena, pedir que te muestren? No, soy de mirar después lo que no. Ahí dejo libre que haga, digamos, me dicen ya está y está bien hecha, yo confío en los que dicen eso. Pero cuando veo el programa en mi casa, que yo veo porque trato de aprender qué se hace con la imagen, soy muy cruel, pero soy cruel no tanto con la actuación como con la imagen. Mira vos. Sí, digo, ay, esa cara. ¿Por qué no lo hice de esa forma? Claro, y ese ojo que acabo, la ceja que levanté, pero porque creo que es mucho más cruel la imagen también. Y es lo que queda. Lo que queda. El teatro es más efímero. Sí. O sea, está, se hizo, fuiste, mañana lo cambio, lo hago de nuevo. Y además el teatro te pasa con el público. Si vos sentís que el público entra en ebullición y algo pasó maravilloso, ya está. No da para criticarse. Sí, tampoco. Que a veces, el otro día que alguien me hablaba de, creo que eran los chicos de La Discreta, que a veces les tocaba un público que enganchaba de entrada y otros que son más fríos, las aplaudían como locos. Como locos. Porque el público son... que es más observador, claro. que no se ríe, por ahí, haces cosas de reírse. O dices, prefieren callarse para escuchar. Quieren escuchar el texto. Bueno, en La Discreta a mí me sí. daba a escuchar todo el tiempo el texto porque me encantaba como lo decían y si no hacía silencio no podía escucharlo. Claro, pero a veces para el actor es como complicado. Ay, el silencio rotundo, decís, ¿qué está pasando? Sí. ¿Te tocó en algún elenco que entre los actores ya cuando pasaron muchas funciones que te hagan bromas? Sí, hacer... me ha pasado, sí, sí. No, yo no las hago, las bromas. Bueno. A mí me genera como un respeto, ¿viste? En eso soy como una escuela antigua. Aclaremos que las bromas a veces las hacen cuando son comedias o cuando sí. en algunos lugares donde se puede improvisar. Improvisar, y a veces cuando es la última función claro. de alguna cosa, pues si es un drama es imposible hacer bromas. Claro. Pero sí, me han hecho, me acuerdo que en Locos de Verano yo tenía toda una obra con Marcove, que dirigía Marcove, un elenco enorme, maravilloso. Y yo tenía como que, mientras hacía un monólogo muy complicado, tenía que tejer. Y ir agrandando el tejido. Y me habían cosido todo el tejido. Entonces no lo podía como... Me pasé como todo el monólogo en realidad... Sin poder moverlo. Tironeando el porque no sabía qué estaba pasando. Y alguna que otra cosa. Sí. Bueno, pero eso es un desafío. Sí, sí, está, sí. Está bueno, ¿por qué jugar? Sí. Ahí es improvisar como sea. Pero era una comedia costumbrista que daba, ¿viste? Claro. Por eso te digo, en un dramón no da que jorobes al otro que tiene que dar hasta concentrado. No, ahí no. ¿Te gusta la impro? Me encanta la impro. Hice seminarios de improvisación con Oski Guzmán y con Marcelo Savignone, que lo hacían para actores ya profesionales, pero que para entrenar, ¿no? Sí. La improvisación, y me encanta. Y estuve con ellos cuando hacían Sucesos Argentinos, uh-huh. ¿viste? Que iban cambiando los temas. Cierto, estaba bueno eso. Me fascina. Pero nunca te tocó hacer impro en teatro, ¿sí? No. Sí, algunos directores trabajan con improvisaciones para llegar a los trabajos. La gran mayoría trabaja con la letra sabida. Sí. La gran mayoría. Y de última, bueno, te dejan bueno, por lo menos tener una idea. Claro. Pero la gran mayoría de letra sabida. Porque viste que te dice, letra sabida, no hay mal actor. No es cierto. Pero sí te permite crear y estar libre, ¿viste? No, o sea, hay muchos que saben la letra y después te hacen cualquier cosa, sí. ¿no? Porque sí. la letra te la puede estudiar cualquiera. Sí, cuidado. sí, por eso, no, eso no es cierto. Pero sí es cierto que te da libertad. Si sabés sí. la letra, podés jugar. Claro, después empezás a trabajar como quieras. Claro. ¿Sos de aprenderte rápido las letras o te cuesta? No, me cuesta. Todo el mundo cree que sí porque yo llego con las letras sabidas y todo el mundo cree que sí porque dice, tenés 3-4 obras, debes saber. Yo me imagino, debes tener un libro de personajes. Y además no me olvido las letras en el escenario nunca. O sea, no tengo baches, esas cosas. Que alguna vez me puede haber pasado, pero no tengo esa tendencia. Pero me cuesta estudiarlas. Me cuesta estudiarlas sin
la acción. Claro, necesitas tener por lo menos algunas cosas marcadas. Sí, o por lo menos el desarrollo de lo que uno va diciendo con lo que va haciendo, ¿no? Pero también aprendí a que tengo que estudiarle. La gran mayoría llegas al primer día con la letra sabida y el director empieza a decir, bueno, a ver, tal cosa o tal otra. Sí, a lo mejor también te imaginas algo y después cuando, no, no lo quiero así, lo quiero de otra manera. Generalmente lo primero que te imaginas no suele ser lo que queda. Pocas veces me ha pasado de decir esto y eso fue lo que quedó de la elección. Claro, que no, no, es otra cosa. Generalmente después a lo largo uno elige otra cosa. No fuera. ¿Te arrepentís del uno? No. Mirá, bueno, buenísimo. No, creo que tuve suerte que todo lo que dije que no, al contrario, después dije, ay, qué suerte. Ah, bueno. O no era para mí. Claro. O menos mal porque después fue complicado por algún punto. O te salió algo mucho después, más grande, mejor. Sí, me he arrepentido de algún sí. Sí he dicho que sí a algo, y he dejado algún que otro trabajo por lo que sea que convenía. Claro. Y sentí que no tenía que haberme ido del otro trabajo. Bueno, pero bien, pero son las cosas pero que... Son el, pero aprendí. También. Bueno, pero tus sí funcionaron. Sí, sí, era la sí carrera que te mandaste, sí, ¿no? Sí, sí, es sí. Más, ahora estás nominada al premio Trinidad. Sí. Así que felicitaciones. Gracias. Por eso. Que además es un premio muy interesante el rubro tuyo, porque si lo gana, quien lo gane tiene un premio de por vida. Ay, qué y eso es importantísimo. A mí me parece como muy importante para un artista porque, bueno, por este tema de la continuidad de trabajo. Entonces, saber que a una edad que está muy bien, que es a partir de los 50, saber que vos podés... tener un dinerito del cual te lo has ganado también, claro, en algún punto por que tendría que ser más, no, o sea, sí, para más personas. Sí, para mí también. Yo pienso porque que ser más. Solamente 5 personas por año, sí, reciben, esto lo aclaramos para quienes no saben, el premio Trinidad Guevara tiene para mejor actor, mejor actriz, mejor director y 2 trayectorias. Esas 5 personas se llevan un premio de por vida, que es un sueldo de por vida. Todos los meses. Eso es divino. Porque, por ejemplo, yo en ese mismo estoy nominada también como actriz de reparto. Claro. Pero el de reparto no se lo lleva. No. Yo decía, ¿por qué, pobre? Si hemos trabajado igual. Claro, en todo se labura igual. Pero bueno, es para esos rubros puntuales. Sí, puntuales. Y qué bueno sería que sea para más artistas. Sí, la verdad porque que sí. Está bueno, es un impulso, es un estímulo. Sí, estímulo y es necesario. Y es la tranquilidad, el actor tiene. Sí, y además, sobre todo que lo pongan a una edad que me parece bien, que es decir, bueno, determinada edad, que también por ahí se te hace más duro por una cuestión física, qué sé yo, por ahí con el tiempo. Sí, no, y además también los trabajos van cambiando. Van cambiando. La sí, televisión no tiene, para los mayores de 70, no tiene lugar, ¿viste? Es que ya no hay abuelos de 70. No, es que los abuelos tienen 40, decimos siempre. Entonces, o te los agrandan, ¿viste? Sí, te ponen gente más joven y te ponen más grande. Sí, como si no hubiese. Eso es verdad, es verdad. Los abuelitos de 70, ¿dónde están? Claro, como dijo Hilda Bernard, ¿qué quieren que vaya a hacer a la televisión? Claro, pero es un tema. Pero Hilda es Hilda, Hilda va a tener lugar siempre. Siempre. Bueno, la que está haciendo ahora, estaba filmando, es Nelly Prince, que estuvo haciendo una serie y sigue grabando, que ahora está en Estados Unidos, pero digo, sigue trabajando a sus 90 y pico y es una y bueno, genia. China trabajó hasta el fin. Sí, hasta sus 90. Sí. Tremendo. Sí, yo me imagino medio así. A veces tengo la fantasía de que no, de que en algún momento voy a dejar y ando a saber a qué me voy a dedicar. Y después digo, mentira. Vas a seguir laburando hasta el último. 4 o 5 obras por año y no voy a hacer una, aunque sea a los 90, seguro que sí. Vas a seguir laburando ahí, obvio. Me lo voy a inventar. Y ya te va a tocar con tu hija, juntos. Sí. Bueno, ella como que sueña también. Decís, si trabajamos juntas y no sé qué, juntas. Digo, bueno, como ella sí escribe también, ¿no? Que me encanta y ha hecho... Estamos hablando de Olivia, de Olivia, Olivia, mi hija. Que también ha hecho como unos seminarios de escritura. Entonces, bueno, bien, pero te acompaña siempre, está bueno. Sí, y es de ver mucho teatro. Mucho, y ha sido criada en camarines. Claro. Así que sabe todo del atrás, no le tiene miedo a la exposición. Claro, ni a la exposición, ni al estar atrás y ver qué pasa con, ¿no?, ese pánico al salir. Bueno, pero está bueno que se conozca. A ver, tiene la práctica, sí, que es lo que a veces muchos actores van a estudiar y no tienen esa posibilidad. Claro, ¿no? Bueno, que es lo que te da el oficio, ¿no? Porque decís, claro, uno va a estudiar y no tiene oficio, que nos ha pasado a todos. Y el oficio del actor de teatro no es lo mismo que el oficio del actor de televisión, ni que el de cine. No, y además ella tiene la posibilidad de ver justamente esos, a los que trabajan con vos también, que tenés la posibilidad de trabajar con grandes figuras que conocen el otro teatro, el de antes, ¿no? Entonces verlos, cuáles son sus manías y sus técnicas, obvio. Tal cual, cada uno tiene un siempre algo que decir. Sí, todo el tiempo, y además todo el tiempo, nunca parás de aprender. Bueno, Claudia dice, siempre aprendo de todos. Bueno, hay mucho. Vamos a hacer una pequeña pausa, ya regresamos con más Sube y Baja, quédate.
cada momento, un hecho artístico está aconteciendo. Estos son nuestros estrenos con Marco Antonio Sioca. Continuamos con más Sube y Baja. Marco, estás en línea. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenas noches a los dos. Los estaba escuchando. Esta vez no me tocó estar en el estudio, así que bueno. No, porque está cerrado en un lugar ahí. No sé qué está. ¿Estás preso? No sé qué pasó por ahí. Pero tuve un accidente doméstico y me quedé encerrado. Bueno, pero sabe que llevarla con uno, no hay que dejarla del otro lado de la puerta, porque si la dejas del otro lado no podés después volver a entrar. Son cosas que pasan por inexperto, bueno, así es la vida. ¿Y ya se solucionó? ¿O se va a solucionar? Ay, sí, ya se solucionó. Qué susto. Llevemos tranquilidad a los oyentes. Bueno, Marco, a ver, contame, bueno, ¿qué hay para ver? Tengo para ver un montón de recomendaciones para esta semana. A Vamos a empezar por La Voluntad, que es una obra de Eva Lax con Muzio Mancini, entre otros actores, que bueno, son unos militares en un fortín perdido y una actriz de gira, en vísperas del 25 de mayo, el teatro a distancia, y sucede en la sala Santos 4040, que queda en Santos Dumont 4040, los sábados a las 18. Es un excelente horario para ir a ver teatro, una propuesta breve que dura una hora y excelentemente actuada. A mí me gustó mucho, sí. Muy bien. Sí, me gustó mucho, sí, yo la vi. Sí. Ah, mira, ahí tenemos a Silvina que la vio y la recomienda. Sí, la recomiendo. Bueno, ya que está Silvina en el estudio, me da pie para recomendar una vez más Us, el pueblo, que tiene sus últimas 4 funciones, ya lo deben haber dicho, ya lo escuché. No dijimos nada, pues estamos viendo lo digamos. Bueno, yo me dieron el pie entonces. Bueno, Use el Pueblo los martes a las 20 en La Carpintería, en Jean Jaurès al 800, ¿no, Silvina? Sí, 858. Bueno, tienen que ir a verla porque es a la gorra, es una propuesta excelentemente vanguardia con los actores, muy bien actuada por Silvina a la cabeza. Gracias. Un gran elenco, gran dirección, y tienen que ir a verla porque se acaba últimas 4 funciones los martes de junio. Por otro lado, viene Casi Normales, que ya se estrena el próximo sábado, los sábados de junio, en el Teatro Gargantúa. Esto es en Jorge Newbery al 3563. Casi Humanos, dije. Casi Normales, sí, dije, sí, ¿cómo sí, va el Gargantúa? Casi Normales, dije, vuelve. Claro, otra casi vez. Casi Normales, perdón. Casi Humanos, ¿viste? Raro es humano, Casi Humanos. Claro, tenías razón. Tranqui, que en el Diario de la Nación se estrenó Labios Negros, que es la nueva del grupo. ¿Y qué pusieron? Besos Negros, se equivocaron bastante. ¡Ay, Dios! Sí. Muy obsceno la gente. Claro, ¿qué le pasó? ¿Qué estaba pensando La Nación? No sé. Un error menor. Claro, tremendo. Bueno, van a estar Julián Melegia, Ángel Blanco y Miriam Fontes. Actuando Casi Humanos los sábados a las 20 en el Teatro Gargantua. Bueno, después se viene en la calle Corrientes una vez más Hamlet, de Shakespeare, dirigido por Patricio Orozco, con Jorge Ajaca, Leonor Benedetto, Antonio Grimau, Patricio Contreras, y un gran elenco, entre ellos el amigo de Artayete, que está ahí los sábados, viernes y sábados a las 22 horas. Esto más o menos vendría a reemplazar la jerarquía con la que honró la sala la actriz enamorada, se va de gira a España a un festival. Esto es en el Centro Cultural de la Cooperación, que bueno, que queda Corrientes frente al Teatro de San Martín. Y sí, ¿cierto? Que la Cooperación está, bueno, va a estar ahora, como decís vos, Hamlet, pero está también Edipo, están todos juntos ahí adentro. Sí, grandes, que todos los clásicos. Sí, están todos juntos. Caramba. Tremendo. Da miedo entrar a ese El Olimpo. Auditorio. Sí, creo que dijiste Jorge Ajaca, no es Jorge. Dije Alberto. Alberto. Te juro que lo dijo. Bien, perfecto. Perdón. Después me desgraban y escuchan. La cinta, Gonzalito. ¿Te acordás cuando pedían la cinta? Y después, por último, quiero recomendar también Mamá Punk, que también se termina, son las últimas 2 funciones. Tengo que ir. Los sábados, va a ser el sábado 2 y el sábado 9 termina en junio, a las 23:30 horas. Esto es un recital homenaje a Nina Hagen, que está interpretado por Cynthia Mansi y dirigido por Karina Khan. Exactamente, que es más. En el Teatro Lude. Sí, que es más, esta obra no es que termina porque no podemos hacer funciones, sino porque se van de gira y tienen una gira por toda América. Van a estar por todos lados, hasta en Miami van a estar. Bien merecido. Sí.
Así me lo voy a ir a ver, porque yo total la mía la termino tempranito los sábados. Ah, sí, podés ir tranquilamente. Ah, mira, y estás cerca, porque claro. Te vas caminando. Ustedes tienen que venir los dos, así después la podés recomendar, si te gusta. Claro, si te gusta, supuesto, si te gusta, si no, supuesto, no se... Mirá cómo invita en público, entonces tenemos que ir. Está muy bien, se compromete y nos comprometemos, yo voy. Parece genial. Jazmín de invierno, los sábados, ¿a qué hora es? A las 20 horas y los domingos a las 19 en el Centro Cultural. Ah, mira, tenemos doble función. Bueno, bien, en el Cultural San Martín. Bien, me queda cerca. Bosco, Maite... La Nata. La Nata, ahí está, iba a decir otra Maite. El Negro Vallejos. Roberto Vallejos. Que está dirigiendo, está ensayando una obra que va a dirigir. Para dirigir, es su primera dirección, exactamente, ¿no? Exactamente, sí. Ay, qué lindo. Vamos a ver. El Negro tiene una muy buena mirada, sabes que puede ser muy buen director porque es muy bueno para... Mira, sí. Como actor, la mirada que tiene para poner cosas cuando estamos ensayando. Muy bien, bien ahí. Bueno, muchas propuestas, Marco. Bien variaditas, como siempre. Y como siempre digo, hay que ver teatro que hace bien. Por supuesto que sí. Te extraño, Marco. Un beso, Silvina. Bueno. Me hubiera encantado estar porque hoy era con doble intención de estar, porque estabas vos, pero no pudo ser. Bueno, voy a tener que volver. Por favor. Bueno, tratá de poner la llave en el llavero, va a ser mucho mejor y así vas a poder estar, ¿vale? En el bolsillo la tengo. Pues ya sonamos. Bueno, gracias, Marco. Un beso grande, Marco. Chau. Bueno, ahí pasó, Marco Sioka, dándonos a conocer las informaciones para que vayas a ver, que te armes tu agenda y que puedas ir al teatro, que hay mucho teatro en la ciudad de Buenos Aires. Todo lo que dijo es divino. Sí, además hay tantas propuestas en cada rinconcito. No se puede decir, uy, no puedo ir al teatro porque me queda lejos. No. Imposible acá. Esto que está diciendo, que está cerca de Chacarita, La Voluntad, que queda ahí cerca de Chacarita, de Colegiales, es una excelente propuesta y está ahí, ¿no? Sí, barrio. Sí. Además es una sala que tiene mucha movida también. Linda, ¿eh? Muy linda sala. Sí, además cada barrio tiene su lugar, es como lo que sucede en el 25 de mayo, ¿no? Sí. Que el barrio cuidó su teatro. Entonces esos espectáculos siempre funcionan, porque siempre tiene todo el público del barrio. Van ahí, claro. Qué lindo. ¿Te acuerdas cuando fuiste a ver las primeras obras en tu vida? Y sí, me acuerdo. Bueno, hablando de eso de barrio, yo vivía en Ciudad Jardín, cerca de Palomar, y empecé así como a hacer algunas cositas de teatro en Ramos Mejía, porque me quedaba más cerca. Y yo mis primeros, el acercamiento a los sainetes de Bacaresa, los hice de barrio. Yeah. Por Ramos Mejía, y después en Martín Coronado había un centro cultural muy lindo, que inclusive venía Lito Vitale a tocar muy muy joven, Silvina Garré, pero jovencitos, que hacían como giras barriales, y se hacían también sainetes en Arte y Vida, se llamaba el lugar, Martín Coronado. Sí, para mí era genial, porque yo era además muy jovencita, no me dejaban ir al centro, y yo me iba a ver todos los espectáculos. Costó para llegar al centro. Costó mucho llegar al centro, sí. Ahora, digo, ¿no? En aquellas primeras veces que ibas al teatro, también llegó un momento en que empezaron a aparecer sobre el escenario esas figuras con las que hoy estás trabajando. ¿Te acuerdas cuál fue una de las primeras que después te tocó trabajar con ellos? Yo me acuerdo de haber ido a ver obras de Norma Leandro, no me acuerdo cuál fue la primera, porque la fui a ver todas, me parece, de Norma, y de haber dicho en un momento, cómo me gustaría trabajar con esta, uno de mis sueños sería trabajar en el San Martín, en el Cervantes, con Norma Leandro. Y la vida me lo regaló. Totalmente. Inclusive me regaló Alfredo Alcón también, así que no me puedo ni quejar. Sí. Pero bueno, y con Norma, ser la señorita de Tacna como compañeras, y me dirigió en rigurosa etiqueta. O sea, ¿qué más puedo pedir? No, por eso. Además, bueno, la señorita de Tacna, que seguramente la viste la versión cuando ella claro. estaba antes sola. Bueno, había esa puede esa, ser. Yo creo que fue esa, porque yo era muy chica, así que pensé que esa fue la que creo que versión. Una de las escenas del teatro argentino más importantes las hizo Norma. Cuando se levanta y se baja ese tul de la cara, es una ¿no? maravilla lo que. Ese cambio, que los que no la vieron, era justamente en el momento en el que cambia de edad. Sí, de 15 a 80. Exactamente, y con solamente ella, bajar o subir un tul. Y cuando ella la hizo, como vos decís, la primera vez, que seguro fue esa la primera vez que la vi, porque era muy jovencita yo, ella era muy joven. O sea que ella tenía
como que estaba más cerca de poder hacer un personaje de los 15, por decirte que tenía 40, que hacerla de 80. Cuando lo hice yo, estaba como más cerca de la viejita, pero sin embargo, no perdió hacer el candor otro. Que tenía que el otro. Y ahí el desafío era hacerla de 15. Bueno, cuánta técnica, ¿no? Cuánto oficio. Total. Sí, sí. Una mujer que la tiene clarísima. ¿Y con Alfredo qué hiciste? Con Alfredo no llegué a hacer teatro, que me hubiera encantado hacer teatro. Fue algo que hicimos con Norma también y con Mesa, un programa de televisión que si hoy alguien tiene esos tapes, hay que ponerlo porque es de avanzada, que se llamaba Operación Rescate. Sí, me acuerdo. Y ahí estaba, ¿no? Claro, estaba Norma y estaba él. Norma, Halcón, Mesa y Elena Tritec. Estaba Malena Figó. Mi vecina, Elena Tritec. Bueno, un elenco hermoso. Y Jorgito Suárez hacíamos como la pareja de los malos ahí. No, era una cosa porque era muy loco eso. Muy para loco. Aquella época me acuerdo que... Era demasiado para esa época. Era demasiado para... Lo había escrito Sergio Vicio, que viste que Sergio escribe también cosas muy modernas. Y muy jugado. Muy jugado. Yo con él hice la película Animaladas, por ejemplo, que la escribió él. Es muy como muy jugado. Hoy sería como una modernidad. Sí, además me acuerdo esos primeros planos que jugaban, todos unos vestuarios, unos maquillajes raros. Sí. Yo era un personaje que tenía 30, que era lo que creo que tenía en ese momento, pero que me iban poniendo botox y cosas en la cara y tenía que dar como que tenía la misma edad de Norma, pero que parecía de 30 por todo lo que me había puesto. Entonces había un trabajo de maquillaje increíble. Sí, de mucha diversión se notaba entre ustedes. Sí. Creo, además, yo supongo, en ese momento suponía que era un juego de Alfredo y Norma que querían hacer eso, ellos más allá del rating. Tenían un humor entre ellos increíble, se contaban chistes, tenían se conocían como, de toda la vida, pero jugaban como niños. A mí yo quedaba admirada de eso, porque tenían como códigos de jueguitos, ¿entendés? Sí. Como si vos y yo tuviéramos un juego ¿Eso de toda era el 13? La vida. Eso lo pasaron en el 9. No, el 9, el 9. Momento. Tiene que estar tiene por ahí. Que estar. Yo pienso que sí. Tenés que rescatarlo vos. Hay que buscarlo, en búsqueda de ese material. Operación Rescate. Sí, si alguien lo tiene, por favor. Lo dirigía un director que se llamaba, no me acuerdo el apellido ahora, pero que dirigía junto con Olivera en Aries. Era un director, aquella, ¿no? Sí, Fernando. No, además de cine, estamos hablando de gente de cine. Sí, no. ¿Sabes lo que era? La cámara. Es que había que dirigir a Norma Leandro y a Alfredo Halcón. Y Mesa. Sí, y Mesa. Además. Y Mesa hacía del marido de ella, que en un momento moría, y entonces aparecía siempre como un espíritu al cual se le aparecía, pero era una cosa muy graciosa. Qué lindo. Además, uno no puede recurrir a los archivos de los canales porque nunca tienen nada. ¿Viste? Ay, como no que sé. No, se perdió en un incendio. Se quemaron, sí. ¿No? Siempre está el incendio en el medio. ¿Pero cuántos incendios hubo? Claro, que desaparecer todos los canales. ¿Se incendiaron? No. Entonces, bueno, parece que siempre hay algo perdido. Un programa divino también que se pusieron una sola vez y lo cambiaron de horario, entonces quedó ahí perdido, fue Aquí no hay quien viva. Cierto. Pues estaba buenísimo. Estaba genial, pero lo cambiaron de horario. Claro, genial, pero lo cambiaron como a las 12 de la noche y el público que tenían familiar ya a las 12 de la noche. En España funcionó muy bien. Genial. Y acá funcionó hasta que lo cambiaron de horario. Es cierto. Y también la lata esa, que en su momento lo propuso Villarruel, tiene que estar en algún lado, no se puede ver eso. Sí, bueno, ahora volvió Campanella con el tema del consorcio, ¿no? En el teatro, con esto. Era muy el estilo de Aquí no hay quien viva. Exactamente, claro, ahora qué hacemos con Walter, pero en realidad tiene que ver, siempre el portero está metido en el medio, en todo consorcio, como tiene que ser. Ahí lo hacía Está Händler. Händler, claro. Daniel Händler. Y las Tuyenso eran las que estaban. Norma Pons. La Catalano. La Catalano. Y Nelly. ¿Y Nelly Panizza? No, Nelly. Nelly Medem. Una Nelly era. Una Nelly, de ojitos claritos. Sí, no es Medem. Que estamos mal. Bueno, una Nelly. Ya nos va a salir. Tampoco era Mabel Pesén. Mabel Pesén, no era. Porque no era ninguna Nelly. Exacto. Era Mabel Pesén. Divina, tremenda. Pero las tres, además, esas tres locas, tremendas. Estaban increíbles. Sí. Y además un elenco estaba Jorgelina Arús, y era un elenco Mariano Tor. Ahora vas a trabajar con uno de ellos, con Héctor Díaz. Con Héctor Díaz, que estaba con Chendo, y estaba Jorgito Suárez también en esa. Nos ha tocado mucho trabajar con Jorge. Jorge y vos eran la pareja. Éramos una pareja y otra era Fabio Aste. Estaba Deborah Warren. Exacto, Deborah Warren. Con Eduardo Blanco. No, era un elenco increíble. Además, los libros eran geniales. Sí, y había alguien más que era el padre de Händler. Hugo Arana, ¿no estaba Hugo Arana? ¿O era Carnaghi? Carnaghi. Carnaghi era, ¿no? Sí, me parece que era él. Pero no, un elenco impresionante. Sí, los libros también. No, lo cambiaron a las 12 de la noche y el público, claro, familiar, que se sentaba a comer en la mesa, a las 12 los chicos tenían que ir a dormir. Claro, era la época en que la gente se sentaba frente al televisor y veía mucha ficción nacional, sí, ¿no? Sí.
Me acuerdo el otro día cuando hicimos el homenaje a la tele, tantos programas que nos pasaron a todos, que vivimos todos, y sin embargo ahora cambió mucho, ¿no? Hoy vemos cosas de afuera, mucho, sí, de, mucho afuera, de afuera, mucha lata. Las latas del supermercado, como decimos. Sí, como decís vos. Y sin embargo, me parece a mí que lo que está pasando también con 100 días para enamorarse, ¿no? Que esta ficción con mucho éxito, es que habla de que la gente, cuando hay una ficción que les vibra en lo popular, la eligen. Porque si no estarían viendo otra cosa, estarían viendo... Sí, totalmente, por eso hay que ayornarse, los autores están ayornando, la televisión tiene que hacerlo, pero que sigan haciendo ficción nacional, que es necesario. Es necesario, no tanto ruso. Todo de afuera. Todo, iraní, ruso, no sé qué, no digo que no haya, pero no todas. No en los horarios, que no estén los horarios centrales, que son para nosotros, cuidemos nuestra cultura, si no, chau, En otros países la cuidan, Sí, no, los horarios son a rajatabla, y lo primero está lo de uno, y después si hay lugar para los demás. Bueno, sí pasa, pero esperemos que acá vaya cambiando. Hacemos una pequeña pausa, ya volvemos con más Sube y Baja, quédate.
Continuamos con más Sub y Baja, seguimos con Silvina Bosco aquí en nuestro programa, que vamos a recordarles a todos que la pueden ir a ver cualquier día de la semana, está siempre en el teatro, está dando vueltas. Y si no está en el teatro, va a ver teatro. Estoy mirándolo. Sí, o sea, si no está en el teatro, mírenla en la tele. Y si no está en la tele, vayan al cine, que ella está, siempre está, por suerte. Qué suerte. ¿Extrañas ser la mamá de Susana Jiménez? Ay, qué divino. Sí, extraño lo vertiginoso de hacer esos sketches. Susana es una capa. Es una comediante. Una comediante increíble. Y para mí tiene que hacer comedia en televisión. Susana volvió a la tele haciendo comedia. Y entonces llegábamos y ya, bueno, ya con su impronta, viste, era como muy fácil subirse y sumarse a eso. Claro, y es que además fantástico. No tenía mucho tiempo, tenía que hacerlo sí o sí ahí. Ahí, así que se grababa, no salía en vivo, pero se grababa unos minutos antes que salga el programa. Por eso, tenía que después irse sí o sí para hacer el programa, no le quedaba otro. No quedaba otro, y era fantástico. Además, sí, con Ernesto. Con Ernesto Claudio, que lo adoro. Que siguieron en el teatro después mucho tiempo. Sí, con miembro del jurado, sí, que lo quiero mucho, mucho, mucho. Y además, bueno, esta cosa que se extraña estar a ese nivel con esos comediantes que de verdad tenés que ponerte a... Sí, a no, y además el hecho de poder también tener invitados especiales siempre, sí, y poder jugar con eso y decir, bueno, mirá, hoy me toca trabajar con, ¿no? Sí, bárbaro. La colonia artística es muy chica y es muy grande a la vez. A la vez, sí, tiene esa cosa loca. Pero nos falta programa de humor también, ¿no? ¿Será por eso que la gente ve tanto Casado con Hijos? Es impresionante la repetición de muy bien para los chicos de Casados con Hijos porque siguen cobrando. Está buenísimo, aguante Sagay. Pero el tema es que estaría bueno que... Sí, es mucho lo que se... ¿cuántas veces se pasó ya? No sé, hace 10 años más. Increíble. Sí. Y habían empezado a pasar, ponía Franchella, pero como estaba el sketch de la nena que era... Claro, no, podía, sí. Problemático, y que tenían razón, la verdad que era para esa época que uno no tenía en cuenta algunas cosas, sí, pero... Ahora no, ya cambió. Así que bueno, a mí Sagay se me cortó. Claro, ahí está, si no podían repetir desde ese lugar, ¿no? Pero con Casados con Hijos, sí. Sí, pero digo, ¿no es cierto que si la gente ve... Sí, no podemos estar 18 años viendo lo mismo. También El Chavo se vio 20.000 veces. También, pero también El Chavo, ¿por qué tanto haga alguna nueva, ¿no? Si la gente le va a ver, si está bien hecha. Sí, por eso. Autores, vamos, escribir que hay buenos autores en la Argentina. Autores, sí, que le den el espacio a los autores, porque sí, hay buenos autores. Sí, ¿sí? Sí. Yo he leído cosas buenísimas. Que los ejecutivos y directivos de los canales le den espacio a los autores, porque después también arma el elenco fácil. Obvio, y además el hecho de que empiecen nuevamente a elegir a los actores por su calidad artística y no por la cantidad de likes que tengan. Ay, eso que está de moda, a ver, ¿cuánto tenés? Sí, pues te preguntan, tenés que poner, incluso te lo piden en los castings, en algunos te piden que digas cuántos, o que pongas tu cuenta, porque ellos chequean cuántos seguidores tenés, en base a eso se aseguran un público, ¿no? Que a veces no debe tener nada que ver, porque por ahí el mismo público que te da los likes, no sé si va al teatro, por ejemplo. No, además yo conozco gente que va y se compra los likes. Se compran, ¿no? Entonces, quiero 1.000.000 de likes, listo, ya está. Te asegurás a lo mejor que te llamen para un casting. Es tremendo esto, ¿no? Es el mal de esta época, eso. Sí, pero ¿cómo sos con las redes sociales? Porque yo te veo. Yo muevo mucho redes sociales para los trabajos. Bien. Alguna vez, como mi hija más chica está más... nacen con eso ya. Sí, nacen con eso, entonces de pronto me sube alguna foto ella o quiere hacer alguna cosa divertida conmigo, la dejo y la hacemos juntas. Pero no pongo intimidades, no cuento qué estoy haciendo, no digo ahora me voy a bañar, no, nada. Ah, ¿viste que hacen eso? Sí, no, todo eso no. Solamente para trabajar, sí, o fomentar los laburos que fui a ver y que me gustaron, entonces sí, buenísimo. Esas cosas sí, fomentar. ¿Hay mucho alguna red que te gusta más que otras? No, me hice un poco más de Instagram porque mi hija me dijo, la gente está más en Instagram que en Facebook y que en Twitter. Entonces, como que... El Facebook como que caducó y es el único que entiendo bien. Sí, bueno, yo a los tres le doy un poquito de bolilla a cada uno. Sí, yo sigo usando, o sea, no los uso yo, le digo a los chicos, acá se usan, el programa lo usamos, porque soy un desastre, yo soy capaz de mandar algo donde no es, entonces por las dudas... No, mi hija me reta, no se pone esto, no pusiste hashtag y entonces no arrobaste a la gente, antes... Claro. ¿No? Como, viste que te ponen, o sea, entre el numeral, el arroba. Numeral. Y eso también. Sí, numeral, olvídate, no lo ponía nunca. Hasta que Olivia me dijo, mamá, ¿se puede numeral esto? No, no sabía. Bueno. Todo meterle numeral adelante. Sí, sí, no. Después me dijeron, numeral, todo risa, no, porque si no es numeral mucho. Numeral comedia, numeral. Pero hay gente que pone listas enormes de numerales. Sí, pero me dijeron, cuando hay mucho numeral no te lo leen. Y entonces, pero poco no se ponen, tampoco. Claro. Dice, no, poco no. Si querés escribir algo, no, para que te pasaste de carácter. Bueno, claro. Me pusieron el Twitter, mucho límite. Sí, Twitter sonaste con los caracteres. Sí, por eso no va. El Instagram, meter la foto, ya está. Y listo. Que sea lo que... Pero es eso, viste que te cambias. Y después viste que está la historia que dura 24 horas. Sí. Y la historia permanente. Y después está en Facebook, que hay una historia de 24 horas y uno ya no sabía. Sí, ahora Facebook parece que también tiene una historia. Transmitir en vivo. Sí. Pero mucho, es demasiado. Si te ocupás de eso, te olvidás no vivís. Te olvidás de lo que tenés que hacer. Entonces, en la radio también te dicen, no, pero transmití en vivo.
Pará, está la página. Ah, está eso, que ya es mucho para mí. Transmitir en vivo, los boomerang, todo eso ya me supera. No, ya, es demasiado. El vivo demasiado. Hago mal, me toma el dedo. Después te no pasa lo de Susana, que se saca foto y no se da cuenta, y sale Susana que está mirando. ¿Hace eso? Sí, le sale un ojo, porque no entiende, está mirando y le sacó la foto, ¿viste? Ah, bueno, a mí me ha pasado eso también. Y pasa, es un problema el teléfono. Y además vivir para eso. A mí me sigue gustando esta cosa de charlar y que, bueno, el teléfono está ahí, pero no estar todo el tiempo con el teléfono. No, es que además hace de todo menos llamar a veces el teléfono, ¿viste? No, el teléfono ya no suena. No. Porque la gente manda todo también por WhatsApp, los hablados y los escritos. No suena más. Es que por eso mismo ahora las empresas telefónicas, las puedo decir, total, no auspician, ya no te cobran tanto la llamada. Te cobran internet. Claro. Está el negocio ahí, porque ya está. ¿Quién llama por teléfono? No. O sea, sí, y los SMS son gratis, exactamente. Entonces todo es gratis, claro, ahora. Comunicate como sea. Pero paga mi internet. Algo pagame. Cuando te descuidaste, miraste una foto y ya sonaste, te quedaste sin datos. Es así, ¿no? Es así. Te juegan con eso. Y además la gente misma que vos llamás, porque a mí me gusta llamar, así que yo llamo. Uh-huh. Cuando llamo, igual a veces no te atienden. Porque están como esta cosa de, bueno, no, después, porque están ya no te, claro, atienden. Y teléfono de línea te queda mirando. ¿Qué es no eso? No olvidaste, teléfono de línea. ¿Cómo teléfono de línea? Yo lo tengo en casos de emergencia. Claro, eso no existe más. No. Igual yo sigo comunicándome teléfono de línea con Adela Monte, porque sé que ella me atiende. Adela te atiende. Adela atiende con amor, el de línea. Ella sigue el de línea. Sí, además sigue siendo al teatro por todos lados. Genial. En cualquier horario, Sí. Porque es de las que vino cuando hacíamos USA a las 12 de la noche el año pasado. Te venía a las 12 de la noche. Cierto. Sí, me la encontré ahí. Genia total. Es cierto. Sí, bueno, pero eso es lo lindo. Otra de las cosas, la radio. Porque yo te lo pregunté una vez, porque tenés voz para radio. Además, haces muchas voces. Ay, me encanta hacer voces. Porque cambias a cada personaje, le pones una voz diferente. Estudié doblajes también. Uh-huh. Y durante un tiempo trabajé doblajista. Así que me encantaba mucho hacer de películas, de dibujitos animados, de todo tenía que hacer. Claro, qué lindo laburo ese, sí, también. Me encantó. Que tiene que estar más cuidado ahora legalmente. No, sí, ahora no está funcionando. No. Cuando yo era un poco más joven funcionaba mejor, Sí. Hubo una época que viví mucho de eso, que dejé de hacerlo porque si no me quedaba haciendo eso y no actuaba. Totalmente. Porque había laburo. Sí, ahora está más complicado. Igual acá se juntan en este teatro, se juntan toda la semana la gente de doblaje, pero es cierto, no legalmente no está tan cuidado. No. Falta corregir mucho ahí, hay mucho para trabajar. Sí, además para que los doblajes se hagan acá y no, uh-huh, no vengan doblados de otros lados, no existe eso. Sí, no, porque todo es Centroamérica, ¿no? Tenemos unos doblajistas increíbles, además. Yo he trabajado, sí, con gente. Bueno, te premiamos a Livia Fernández. Yo trabajé con ella, doblando. Es una genia. Además, es una de las pocas actrices que puede hacer una nena de 9 años, sí, como una mujer de 90. Tal cual. A sus 80. Sí. Y eso es genial. Es una voz privilegiada. Sí. Por más tiene voz de gente joven. Sí. Sí, por eso es lo lindo. Y en el doblaje a veces te toca doblar a gente muy grosa de otro lado. Sí, sí. Es lo lindo. Y en el doblaje había, que no era Lidia, no me acuerdo quién era la actriz, que le tocaba, creo que era Dorita Guzmán, que le tocaba hacer las voces, suponete, de Meryl Streep. Claro, o sea, siempre hacía, ¿entendés? Porque la gente también, la misma voz argentina. Además, sabes que después Meryl Streep, mira, a ver qué me dobla, cómo me dobla, claro, y claro, escucha tu voz. Tu voz, entonces, es increíble. Y además quedas para siempre, es una manera de estar también en el cine, ¿no? En el cine del mundo. Tenemos 3 minutos todavía, así que estamos ahí con muy poco tiempo. Bueno, para si me repasar. Vas a preguntar qué hago teatro, sí. Que radio, sí, me encanta la radio. Bueno, perfecto. En cualquier momento, un tiempo libre, programa con Silvina Bosco. Sí, vengo acá. Dale. Bueno, ahí la ponemos con Santi. Cuando se quede Marco encerrado de nuevo, vengo. Dale. O le ocupás el lugar a Santiago, ¿viste? Pobre Santiago. Bueno, sí, reemplazo, pero. Pero no, vos querés estar a full después. Otro día con Santiago hacen un programa solos, ellos se van a hacer un chico. Vamos a recordarle a la gente dónde y cuándo te pueden ver. En este momento, que ya terminó el microteatro, los sábados a las 20 horas y los domingos a las 19 horas, en el Centro Cultural San Martín, entre Sarmiento y Montevideo. Exactamente. Está Jazmín de Invierno, una obra que dirige Corina Fiorillo, con Roberto Vallejos, Rocco Sáenz, Maite Lanata y yo, y libro de Carla Moaure. Bien. Sarmiento y Paraná. Sarmiento y Paraná. Sí. Que es un basada en hechos reales. Eso tenemos bien. Y después los martes, que nos quedan pocos martes, así que apúrense. El último mes. Último mes. Use el pueblo,
en La Carpintería, el Teatro de La Carpintería, Jean Jaurès 858, una comedia negra divertidísima. Y a La Gorra. Y a La Gorra, así que ahí pueden decidir ustedes. Podés ir sí o sí a verlo, pero bueno, para divertirte, para pasarla bien, son dos maneras de verla, y además pronto después del Mundial, en la tele, con el Marginal 2. Con el Marginal 2, y ya ensayando Madre Coraje. Yo vi los avances del Marginal 2, y son tremendos. Sí, los avances yo los vi también, sí. Un gran laburo. Vemos en el elenco. No, no, y lo que va a estar Rolly Serrano, yo que vi unas escenas de Rolly que las vi grabarse. Sí, bueno, Rolly, increíble. Que ahora se sigue vistiendo de mujer, lo crucé el otro día en la calle Corrientes. Casa Valentina, está divina. Están con Aldo Pastura ahí tomando algo. Pero digo, sí, buenísimo. Que ahora me junto con él un rato y con otra gente amiga. Ah, mirá, bueno, mandales un saludo. Sí, bueno, grandes actores, gente linda que tiene ganas de laburar. Sí. Y que además, un elenco impresionante para la tele, para eso. Y en el cine te pueden ver con esta película. Que prontamente, viste que el cine nunca se sabe exactamente cuándo se capaz estrena. Capaz que sea después del Mundial también. Yo también pienso que sí, a finales del 19. En La Casa de los Conejos con Miguel Ángel Solá. Bien, bien, bueno, hay mucho para ver. ¿Quién es Silvina Bosco hoy? Hoy soy una mujer que trata de vivir el hoy, que no quiero vivir ni en el pasado ni en el futuro, sino estar acá con vos ahora. Lo que fue hace un rato ya está, lo que va a venir, quién sabe. Y trato entonces de vivir en ese estado con mucho amor y con una vibra. No alegría de que tiro papelitos, sino tratar de ponerle una vibra de vida, ¿viste? Buenísimo eso. Sí, eso es. Bueno, full. Y nos faltó decir que después del Mundial también en el Regio se viene Madre Coraje. Octubre. Ah, octubre, sí, claro, octubre, está bien, Madre Coraje. Gracias, sí. Gracias a vos, como siempre, muchas gracias. Por favor, siempre sos bienvenida. Nos reencontramos mañana con la visita de Vico D'Alessandro aquí en nuestros estudios. Como siempre les digo, síganos en www.elsubibaja.com. Chau.